Hey guys, good evening. This is Alejandro Narbona. Welcome to Inglés Corporativo. Hi guys, buenas noches. Mi nombre es Alejandro Narbona. Voy a hacer su participación durante este módulo. ¿Qué tal están, señores? ¿Cómo les ha ido? All good? Bien, bien, gracias, teacher. Thank you, Christian. Yay, nice. Gracias. Ok, guys, vaya, para romper el hielo un poquito, vamos a poner las reglas del juego. Les comento, lo que espero de ustedes es lo siguiente. Espero que traten de conectarse todos los días, porque pues prácticamente les va a ayudar para que ustedes puedan practicar, para que puedan conocer gente que está siempre en, tratando de aprender el idioma. Ahora, las reglas de la clase son muy sencillas. Número uno, necesito que lo intenten. I need you to try. Okay? No importa que hagan las cosas bien o mal, poco a poco tenemos que ir probando. So that's going to be my rule number one. Try. How do you say intentar, guys? ¿Cómo se dice intentar? Try. Try. Try, exactly. So, no importa que pronuncien mal, que pronuncien bien, tenemos que ir entrenando los músculos de la boca y todo para que podamos aprender a pronunciar muy bien. Okay? Rule number two, don't be sorry. Don't be sorry means, no me digan lo siento. Okay, give me just a second. Okay. No me digan lo siento porque literalmente para eso estamos acá, para cometer errores y para que yo les pueda ayudar a solventarlos. And rule number three, it's going to be respect. Okay? That's it. Respect. Okay. Tenemos que respetarnos entre todos. All right? Esas son las reglas que yo generalmente manejo. Ahora, opcional es su cámara. La cámara es muy opcional, porque yo entiendo la privacidad y todo. Yo les aconsejo que en la medida de lo posible la tengan encendida, así yo los conozco también. Okay? A menos que estén chulones, vea, ya si están desnudos o algo así, pues mejor manténganla apagada. Ahí sí ya no. Okay. Pero a lo contrario, me gustaría que la tuvieran siempre encendida para poderlos ver. No es necesario, pero es una petición personal, no de la institución. Personal. Me gusta ser bastante personal con la gente. Now, number two. Obviamente somos bastante, ahorita vemos 26 participantes. No a todos los voy a poder conocer, no a todos, pero sí necesito que todos participen. Okay. No que la mitad del grupo esté callado. Okay. Así que van a haber partes donde vamos a leer que necesito que ustedes, aunque yo no los escuche personalmente o individualmente, practiquen, porque así van soltando la lengua, como se dice. All right. Y una de las cosas más importantes es acerca del sonido ambiente. Ahorita estamos muy bien. Yo entiendo que hay cosas que no podemos controlar, que el Chucho vio un gato y está de loco. Que los niños comieron mucho dulce, ¿ya? Así que eso les entiendo, que están viendo tele en el cuarto de la par. A ver, no escucho. Ok, give me a second, alguien me dice que no escucha. Ahora, para que escuchen, for you to listen, vamos a ponerlo en general por si alguien no lo puede hacer, para todos, para que escuchen, asegúrense de aceptar lo referido a sonido que da Zoom. ¿Ok? Siempre asegúrense de aceptar lo referido a sonido que dan Zoom. All right, very good. So, guys, con el sonido ambiente, solo traten de tener cuidado. Yo entiendo que a veces cosas pasan. De pronto ahí se oye un perico al fondo, de pronto un perro, de pronto un niño, and it's fine. Solo tratemos de mantenerlo en la medida de lo posible al mínimo. Is there any question so far? ¿Alguna pregunta so far? No. No. Ok. Hablen ahora o callen para siempre. Good. Claro. ¿Cómo poner mute? Mute se pone abajo, abajo a la izquierda. Generalmente está el icono del micrófono. Del micrófono. Exacto. Si ustedes no lo ven en su imagen, es porque está activo. O si ven una cosita verde que está para arriba y para abajo, en el micrófono es que está detectando su voz.
Si sale en rojo y con una línea, es que ustedes están en mute y no los voy a poder escuchar por más que griten. Okay. Good. Okay. Now, okay. La cámara está a la par. Okay. Dice stop video. Como por ejemplo, like this, stop video o detener video y luego start video. Any question with this? Para los que es la primera vez que ocupan Zoom. No. Ok. Ahí sí los estoy aburriendo, no se preocupen, siempre hago esto la primera clase porque todos son nuevos, ya después esto no se necesita. Bueno. Para share screen, para compartir pantalla, vamos a estar trabajando en grupos. Ok. Y cuando trabajemos en grupo tienen que aceptar, que dice aceptar, unirse, join. Y si ustedes quieren compartir la pantalla que tienen enfrente, hay un botoncito verde que dice share screen o compartir pantalla. ¿Lo ven? Sí. No lo toquen. Sí. Solo quiero que lo vean. So, cuando ustedes le den click, cuando ustedes le den click, si no hay tres puntitos que dice more o más, ahí les va a presentar todas las pantallas que ustedes tienen abierto en su teléfono o en su computadora. Más. Más. La seleccionan, todavía no, la que quieran compartir y luego le dan en compartir. Good. Any question with the platform? No. No. All right, guys. So let's very get good. Going. Number one. Again, my name is Alejandro Narbona for the ones that were not here before, para los que no estaban acá. Con el mute, traten. Va a ir mejorando con las clases. No se preocupen que las primeras clases siempre son un gran desmadre con el sonido. Poco a poco, va mejorando. ¿Ok? Now, si yo de pronto los pongo en mute, es porque de su micrófono estaba interfiriendo algún sonido de la clase. No se preocupen, no es que no los quiera, sino que en ese momento estaba viniendo demasiada bulla de su lado. Y ustedes, inmediatamente, ahorita lo acabo de hacer, si de pronto les sale mute, yo fui. Ustedes en cualquier momento se lo pueden quitar para opinar. ¿Ok? Ok. Ok. Good. So, let's get it ready, guys. So, number one, no sé qué está diciendo. Inténtenlo. Number two, don't be sorry. No se lamenten. And number three, respect. ¿Ok? Ok. Now, okay. The last one. Esto prácticamente ustedes tienen que trabajar en una plataforma. Las clases son un apoyo donde yo les doy el apoyo de la parte gramática, les ayudo con vocabulario, con lo que sea necesario, y la idea es que en todas las clases ustedes practiquen juntos. Pero la plataforma está 100% en su responsabilidad. ¿Ok? 100% de su lado. Para que ustedes puedan aprobar el módulo, necesitan 80%. Pero la idea, y yo siempre se los digo, para aprobar necesitan 80%, pero a mí la nota final no me importa. A mí me importa que ustedes se puedan desenvolver en un idioma, porque se los digo desde el principio. Un cartón que diga módulo avanzado, aprobado, no les sirve nada si ustedes no lo pueden utilizar y no lo pueden hablar. Así que espero lo mejor de ustedes, que la plataforma no solo sea pasar una nota como muchos han hecho o hemos hecho en el colegio, en la universidad, aquí no hay. Aquí usted llega con un título, pero no puede hablar inglés, ese cartón no le sirve para nada. So, I expect the best from you, espero lo mejor de ustedes porque doy lo mejor de mí. ¿Estamos? Okay. All right, very good. So, okay. Out of the boring part, fuera la parte aburrida, let's get to what you came here to do. Here, I need you to please repeat. Esto es cuando yo les muestro la pantalla. Necesito que ustedes repitan después de mí, no más de dos o tres veces, porque a veces parece eco de cueva gigante, pero estamos repitiendo en tres minutos lo mismo. Y no importa que no lo hagan excelente, pero traten de hacerlo igual que yo. Okay. So, let's get it ready, guys. Repeat after me, please. Repeat after me is, repitan conmigo. Lesson objective. Lesson objective. Lesson objective. Nice. Lesson objective. Vamos a hacer objective. Yes. Objective. 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 Good. Objective.
By the end of this lecture. Why? And the by the end of this lecture. Good. No va a ser fácil al principio. Aquí es donde entra él. Yo medio lo leo, pero no lo entiendo cuando lo escucho. So, by the end of this lecture. By the end of this lecture. Participants will be able. Participants will be able. Be able. Here, this one is like blanco. Díganlo conmigo. Blanco. Blanco. Here. Démosle conmigo, como que se van a quedar a medio camino. Desde ya les explico, no es able con la O, sino que pasamos de la B a la L. Able. Able. Como blanco. Able. Able. One more time. Una vez más. By the end of this lecture. By the end of this lecture. Participants will be able to greet and introduce themselves. Using the verb to be. Using the verb to be. Good. Ahora vamos con todo. Let me finish. Déjenme terminar. No espero perfección, pero sí que todos lo intenten. Déjenme terminar y luego ustedes copian. By the end of this lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be. Go. By the end of this lecture, participants will be able to introduce themselves using the verb to be. Good. Levanten la mano que se quedaron a medio camino. Es normal, don't worry. Vamos a ir aprendiendo que también a veces el sonido de los demás nos confunde, pero poco a poco nos acostumbramos, ¿ok? So, I need one volunteer. Necesito un voluntario. Hi. Ok, nombre, name, please. My name is Carlos. Ok, Carlos, go ahead. All of the sentence, toda la oración. Okay, by the end of this lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be. Okay, excellent. Thank you very much, sir. Thank you for being a volunteer. Excellent. Thank you, teacher. So, al finalizar esta lección, los participantes serán capaces de saludar y presentarse a sí mismos usando el verb to be, el temido verb to be. Okay. So, this is how it works, guys. Yo les voy a poner ciertos videos, ¿ok? Y necesito que ustedes, en el momento que yo pongo los videos, porque yo lo hago también, ponemos mute a nuestros micrófonos, escuchamos, y aquí en la derecha, ustedes pueden ir viendo lo que dicen. ¿Okay? So, let's go ahead and give it a try. Cuando yo les diga, mute your microphones, mute, como sale en el control remoto, mute your microphones, es que le pongan mute. So, please, mute your microphones. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Let's get started. Okay. Hi, my name is Michael.
So guys, let's go ahead and repeat after me, please. Hi, my name is Michael Ora. Hi, my name is Michael Ora. Hi, my name is Michael Ora. Mm-hmm. All right. So, hola, mi nombre es Michael Ora. Now, how do you say, hola, mi nombre es Mirna Torres? How do you say that? Hi, my name is Mirna Torres. Exactly. Mirna Torres, exactly. I'm Jennifer Miller. I'm Jennifer Miller. Mm-hmm. I'm Jennifer Miller. I'm Jennifer Miller. Guys, I'm Alejandro Narbona. What's your name? My name is Ruby. My name is Ruby. Very good. My name is Cory. Now, una cosa es decir mi nombre es, y otra cosa es decir soy Alejandro Narbona. Y las dos están bien. So, how do you say, y esto solo el nombre de la persona que yo diga, por favor. How do you say, hola, mi nombre es Carlos Domínguez. Hi, my name is Carlos Domínguez. Nice, paying attention. Acuérdense, no es put attention, es pay attention. Good job, Carlos. Next one. Hi, my name is Carlos Domínguez. There you go. Soy José Canizales. Hi. I am José Canizales. Exactly. I am José Canizales. Aquí lo estamos contrayendo. Ya vamos a ver eso. Terminamos con M. So, si algún día ustedes se quieren presentar, pueden decir I'm first and last name. Or my name is. Okay. Good. Let's continue, please. It's nice to meet you. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, Jennifer. What is the meaning of this? ¿Cuál es el significado de esto? Mucho gusto conocerte, Jennifer. Exactly. It's nice to meet you. Es un placer conocerte. Es un placer conocerte. Y luego el nombre de la persona. So, how do you say, es un placer conocerte, Alejandro? Nice to meet you, Alejandro. Nice. Very good. We can also include the it's para que suene. Uy, perdón. Okay. Me había olvidado que poner la cámara. It's nice to meet you, Alejandro. Nice to meet you too. So, what do you think is the meaning? ¿Cuál creen que es el significado de nice to meet you too? Encantado de conocerte también. Ajá, exactly. I heard Carlos and Stephanie. Mucho gusto en conocerte. Encantado de conocerte. También. Es un placer conocerte también. Exacto, como en español, ¿verdad? Es un placer conocerte. Como decimos, el gusto es mío. ¿Ya? El gusto es mío. So it's like, nice to meet you too. Un gusto en conocerte también. Let's continue. I'm sorry. I'm sorry. What's your last name again? Ajá. Again, esta es un poquito trabada. What's your last name again? Pausa. Remember, eso es lo que llamo el efecto metralista. Todo el mundo empieza a tirar el efecto. Sorry, what's your last name? Okay.
Ok, acuérdense que serían dos o tres veces máximo que ustedes pueden repetir. Si no, pasamos media hora con el what's your last name again. Ok. All right. So, what's your last name again is like, disculpa, ¿cuál es tu apellido? Como que ustedes quieren que la persona les repita. ¿Cómo se dice apellido? How do you say apellido? Last name. Last name. Last name. Last name. That's right. Name. And how do you say primer nombre? First name. Uh-huh. Name. First name. That's right. First name. Last name. Jennifer. Acuérdense que en inglés los nombres son más cortos. No es como aquí Jesús, Pedro, Ernesto, Hernández. Ahí solo generalmente van con first name and last name. A lo mucho tenemos middle name. Here. Middle name. How do you say, ¿cómo se dice middle name en español, guys? El de en medio. Segundo nombre. Segundo apellido. Segundo nombre. Su segundo nombre, exacto. Ok, no me lo llevo de gringo, pero soy malo traduciendo. Entonces, ¿por qué? Aprendí así, aprendí en inglés, no traduciendo. Eso es otro consejo que les puedo dar. All right, so how do you say primer nombre? First name. First name, exactly. First how do you name. Say nombre de en medio? Middle name. Middle name, that's right. Middle. Apellido? First name. Last name. Last, oh, name, last name, correct. Last name. Last name. Good. Erika, va a sonar redundante, pero necesito llamarlos. Erika, what's your last name? I don't know. Ahorita no. Yes. Es que no lo escuché mucho y entonces okay. Por eso no estoy muy ahí. Don't worry, don't worry, don't worry. No, no, don't worry. So let me help you. Hay ratos que no me escucho muy bien. It's my last name is? My name is Erika. Okay, there you go. And what's your last name, Erika? Apellido. ¿Cómo? Apellido. Apellido. Uh-huh. Apellido es Trinidad, pero ahí me quedé. Okay, you can say Trinidad. Nice. Let me see. Cruz Flores. ¿Cómo dices? Soy Cruz Flores. I am Jennifer. My estamos en mute ahí. I'm Cruz. I'm Flores. I'm Cruz Flores. Okay. Good. Very good. Give me a second. Very good. How do you say es un placer conocerte? I am Jennifer my Milner. Es un placer conocerte. Okay. Yes. So, es un placer conocerte. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Good. Now, un consejo que les puedo dar. Y les voy a ser totalmente honestos, guys. El inglés es más sencillo en cuanto a gramática y estructura que en el español. A mí pregúntenme cuál es el pretérito por cuán perfecto y no lo sé. ¿Ya? So, mi consejo es el siguiente. No traten de aprenderse las cosas español-inglés porque así les va a afectar la fluidez. Pero, por ejemplo, si ustedes ya saben que it's nice to meet you, Es un placer conocerte. Empiecen a repetirlo. Pasen todo el día como que son loritos, si es posible. It's nice to meet you. It's nice to meet you. A los compañeros de trabajo. Hey, it's nice to meet you. Ahí con, en el bus, cuando lo vuelvan a poner. It's nice to meet you. Al busero, como sea. It's nice to meet you. La idea es que ustedes repitan over and over and over. It's nice to meet you. Nice. Nice to meet you too. Nice to meet you. Nice to meet you too. Good. Let me hear some. Teacher, excuse me. Tell me. What's your name? My name is Alejandro Narbona. Okay, gracias. Okay. Okay. Thank you. Eso fue bien extraño. But let's go ahead and continue. Okay. So let's go ahead and continue, guys. La idea es que ustedes van obteniendo vocabulario. Okay. Okay. Go ahead and move a little. Just one moment. Yeah.
Last night, teacher. Narbona. Narbona. With BS and Bravo. Mm-hmm. Good. All right. So let's go ahead and repeat after me, please. By the end of this lecture. By the end of this lecture. By the end of this lecture. Participants will be able to use. Participants will be able to use. My. My. Your. Your. Good. Pausa. Espérense. Wait for me. Espérenme. So, cuando decimos your, es como que la Y, como que estamos pronunciando una I, y luego la vocal que sigue. Your. 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 No vamos a ocupar la Y como la ocupamos en español. Vamos a decir your, vamos a decir I-O. Your. 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 Good. His. 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 Her. 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 Good. Her. Now, another tip. It's her. Muchos teachers o educadores, cuando nosotros enseñamos la fonética, le ponen J. ¿Ok? Como que fuera his. Sin embargo, la H sí tiene sonido. Hay palabras que llevan H muda y hay palabras que llevan la H pronunciada. So, ¿qué hacen cuando se levantan en la mañana? O bueno, no es muy seguido. Van a hablar con un cliente importante, cara a cara. Más de algunos se chequea el aliento, ¿verdad? Yeah. ¿Verdad? Entonces, yes. Eso mismo es como nosotros pronunciamos la H. Aire saliendo de nuestra boca. Yes. His. 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 Como que están cansados. His. His. Mm-hmm. No viene como la J. Si suena como J, no va bien. No vamos a decir his. His. Sino que decimos his. 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 Her. 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 Nice. Her. In order to introduce their names. In order to introduce a friend or classmate. Now, everybody, muchos pueden decir, esto no sirve, estoy repitiendo, no me escucha. Claro que sí. Viene por desarrollar los músculos que en español no ocupamos, pero en inglés sí. Así que démosle todos. Wait for me to finish. By the end of this lecture, participants will be able to use my, your, his, and her in order to introduce their names or to introduce a friend or classmate. Démosle, everybody. By the end of the lecture, a participant will use my, your, his, her, or introduce names or friends. All right. Don't worry about it. La primera clase del primer módulo, así es. Ya nos vamos a ir adaptando. Ok, so, generalmente voy, señores, por pedacitos. Luego. Espérame. Luego toda la oración, y cuando yo termine toda la oración, vienen ustedes. ¿Ok? Okay. Ahí por el momento me tienen como que soy cirujano tratando de ponerle mute a donde escucho la bulla, pero ahí voy. Van a ver que la experiencia va a mejorar en un par de clases. So, I need one volunteer. Un voluntario. Sí. Who's that? What's your name? Corina Monterrosa. Okay, Mrs. Monterrosa, go ahead and read, please, the whole sentence. La oración completa. Okay. By the end of this lecture, participant will be able to use my, your, his, her in order to
use the A friend or classmate. Excellent. Good job. Good job. Thank you very much for participating. So, vamos a poder ser capaces de ocupar los posesivos me, tú y su con el fin de presentar sus nombres o a un amigo u compañero de clase. O compañero de clase. So, let's go ahead and mute your microphones, please. Mute your microphones. And let's go ahead and watch this video. Mute a los micrófonos y vemos el video, please. Hi, everyone. In this class, we're going to learn how to use possessive pronouns. My, your, his, and her. Let's get started. The first thing that we're going to do is listen to a quick conversation, and then I'll illustrate how the grammar is used. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. What equals what is? Now, let's try to make sense of the possessives. We use the possessives whenever you want to express belonging. For example, my name is John. His name is Jason. Her name is Mary. As you can see on the screen, my name is Jennifer. His name is Michael. Her name is Nicole. Let me show you a quick guide to follow in order to understand this concept. I'll write the pronouns and the possessive. So let's see, if I want to talk about the pronoun I and express some kind of possessive, I'm going to use my. For you, that will be your. For he, that will be his. And she, that would be her. So, for example, my name is Joe. Your name is Jason. His name is Michael. Her name is Nicole. Now, let's try to put it all together by illustrating some examples. My name is Joe. Your name is Mike. His name is Peter. Her name is Jane. Yes. Alrighty, guys, so let's get it going. And I have a question for you. How do you say, ya lo vimos en la anterior, how do you say mi nombre es? Hi, everyone. In this class, my name is. Uh-huh, exactly. My name is. Everybody, vamos a decir my name is su nombre. My name is Corina. My name is Demora. My name is Christian Pérez. My name is Carlos. Aunque no se entiendan todos. My name is Brenda. My name is Brenda. My name is Marilu. Okay, great. My name is Brenda. Perfect. Now, estos son sus los posesivos. Mi nombre es. Now, how do you say tu nombre es? Creo que lo escuché ahí al fondo. Your name is. Uh-huh. So we have, my name is. My name is. Tu nombre. My name is Corina. Tu nombre es. Good. Then we have. My name is. Your name is. My name is Brenda. Your name is. So, when we use your name is, it's because we are talking about someone else. Okay? Tu nombre es. ¿Cuál es el significado de your, guys? Tu. Tu. Muy bien. Pero tu de posesión, ¿vea? No de tú eres, sino que tu nombre es,
Okay. Tu estatura es, que vamos a ver el vocabulario más tarde. Tu apellido es. Okay. So, okay. Your. Then we go with his name is. Say with me. His name is. His name is. Su nombre es. My name is. Pero de hombre. How do you say su nombre es Carlos? His name is Carlos. Okay, excellent. How do you say su nombre es Rodrigo? His name is Rodrigo. Aha, his name is Rodrigo, exactly. Now, es Erika. Ajá, pero ahí sería, cuando ocupamos his, solo sería con el. Su nombre. Ajá. Exacto. Cuando nos referimos a otra persona. Del sexo masculino. Masculino. Ok, exacto. Entonces, y nuevamente aquí vamos. Así tenemos la gramática. Su nombre es para hombre. Ahora, her name is. También es su nombre es. Pero ¿cuál creen que es la diferencia? Para ella. Para ella. Para femenino. Para mujer. Ajá, para la mujer. Exacto. Enda, y en esto sí quiero ser muy, muy claro y respetuoso, se dice hombre y mujer por el hecho, o él o ella, pero yo sé que hay otras maneras de identificarse a uno, lo cual por mí está bien, pero si el nombre es, no sé, ¿cómo les puedo decir? La gramática no toma otros contextos. Es verde, es blanco o negro. Entonces, si la persona, independientemente de su ideología, se hace llamar, no sé, Fernando, ¿okay? Entonces vamos a decir, his name is. Su nombre es. Si la persona se llamase Marta, independientemente de la ideología, sería her. Her name is. Exacto. So, her name is. Sería her name is. No, bien, Magnus, porque estás hablando de vos. Y cuando es. No. Es cuando yo se otra. ¿Y ves? Aquí dice, my name is. No. ¿De quién estamos hablando cuando decimos mi nombre es? De mí. De mí. Mi propia persona. De yo. De mí. De mismo. Yo. Está. Yeah. Primera persona. Primera persona. Primera persona. Eso solo es para cuando nosotros nos presentamos. Okay. Ahora, cuando nosotros ocupamos your name es para tu nombre es. Tu nombre es. ¿La persona? Para la persona que tenemos enfrente. Entonces es second person. Segunda persona. Yo le digo a alguien, tu nombre es, puede ser hombre o puede ser mujer. Pero como yo lo estoy hablando directamente a la persona, no es necesario identificar. ¿Estamos? Yes. Okay. Good. So, poco a poco lo voy a ir agarrando en curva, ¿ok? Haciéndole preguntas por nombre. So, ahora, si yo le digo su nombre es, estoy hablando de una tercera persona. Significa que yo no estoy hablando con esa persona, sino que estoy hablando de esa persona. Okay. Okay. Por ejemplo, ¿cómo se llama tu prima? Ahí vamos a hablar. Her name. There you go. Ahora, si estuviésemos hablando de tu primo, yo les pregunto, what's your cousin's name? Her name is Okay, good. So, let's get it ready. Cruz Flores, can you hear me? ¿Me escuchas? Cruz, yes. Can you hear me? Okay, great. Yes. How do you say es como se dice? Yo se lo voy a estar preguntando bastante. How do you say mi nombre es Cruz Flores? My name is Cruz Flores. Exactly. Great. Good job. That's it. Good job, Cruz. Yeah. Now, let me get Stephanie. Yeah. How do you say? My name is Stephanie.
tu nombre es a Stephanie. Stephanie le toca. Quítale mute. Unmute yourself. Tranquila, que le veo cara de miedo. Tranquila. Now, Stephanie, how do you say... Está hablando conmigo, ¿verdad? Ahora, dígame mi nombre. Tu nombre es Alejandro Narbona. 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 Ajá, say it again. Good, good, good. Nice. Tenemos un poquito de problemas ahí de audio, pero hice más o menos leyendo labios. Nice. Then I have, good job, Stephanie. José Canizales. José. Ok. A veces el internet y en algunas partes está lloviendo. Don't worry. Madeline. Can you hear me, Madeline? Tampoco. Cristian Pérez. No question, nadie para las preguntas. Yes, teacher. Ah, ahí estamos. Good. Cristian, how do you say su nombre es Catalino Fajardo? His name is Catalino Fajardo. There you go. Good job, sir. Good job. A veces yo sé que están en mute y se me va la chaveta a quitarlo. Así que está bien. Don't worry about it. Okay. Now, then we have Doris López. Hi. Okay, great. How do you say su nombre es Elena Polanco? Her name is Elena Polanco. Okay, there you go. So, guys, great job. Great job, Doris. Do you have any question about this? ¿Tenemos alguna pregunta de esto? No. No? Okay. No. Al grupo. Lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente. Yo les voy a mandar una invitación para que ustedes trabajen en grupo y necesito que me creen escenarios y una conversación así rapidita. Ustedes pueden, no sé, pueden pretender que son amigos de toda la vida. Bueno, no, porque se tienen que presentar. Puede ser una entrevista de trabajo, puede ser, no sé, que les, muchos les miran, no tenés un tu amigo que me presentes para salir y ahí se lo presento que sea, o una amiga. Así que vamos a ocupar la conversación anterior como base y ustedes lo que van a hacer es cambiar la información y practicar entre ustedes. ¿Estamos? Yes. Okay. So, give me a second. Give me a second. Generalmente yo les mando la foto por WhatsApp. Si alguien no está en el grupo, aquí por medio de el chat interno les voy a mandar mi número de teléfono. Solo no lo griten a los cuatro vientos. Entonces me dice, soy tan persona, no estoy en el grupo o tengo problemas, cualquier cosa, ahí me pueden escribir. Con cosas de clase es conmigo, con cosas administrativas ya les voy a mandar el número de Jason. Cosas de la plataforma. Alright, in the meantime, go ahead and accept the invite. Les va a llegar en sus pantallas una invitación. Okay, there you go. Tienen una invitación y van a estar trabajando. Acéptenla y se van a ir a un grupo con esas personas nada más. Tres o cuatro personas. Le doy donde dice later, porque hay que aceptar un volado. Acepta el volado. Dele aceptar. Dele aceptar, unirse. Entrar. Entrar. ¿Aquí? Aquí le doy. ¿Qué es? Porque estaba creando un grupo. Bueno, no hay que entrar. Okay. A los que han quedado, ¿les ha salido alguna notificación, algún botoncito nuevo en sus pantallas? Carla, Ale, Stephanie, Emma.
So, nice. Solo me falta Ale. Ale, ¿me escuchas? Hey, what's up, guys? You called me, me llamaron. Sí, fui yo. Es que me había perdido. Okay. Puse aceptar ahí, entonces se me fue todo. No, no, don't worry about it. So, what you're going to do right now is que se van a empezar a presentar con ustedes mismos. Van a ocupar expresiones como, hi, it's nice to meet you. It's nice to meet you too. What's your last name? Y vamos a tratar de recrear la conversación anterior. La idea es que puedan conversar entre todos. Usando eso que ya en unos segundos los mando a, ya lo mando a WhatsApp, un screenshot. Si nos puede mandar usted ahí para uh-huh. poder, ok, gracias. Thank you. You're welcome. Ya casi se los mando. Ok, thank you. You're welcome. En esos momentos los estoy mandando, entonces si no, a pie, para mientras, con lo que hemos aprendido en clase, it's nice to meet you, what's your name, etc. Okay. Vamos sin miedo, que aquí es donde se van a ir presentando todos ustedes. No sé qué pasa con mi audio, pero a veces no escucho nada. Pues, Raúl, Elena. Alex. Hello, guys. Okay, nice. Elena Polanco. There you go. Okay, let's go ahead and create that conversation. Creen esa, traten de crear esa conversación. Ya les va a llegar a la, al WhatsApp. Está algo lento quizá por el clima. Sí, sí, porque por rato no se escucha nada. Ok. Ahí les va a llegar. All right. So, ya se los mandé al grupo de WhatsApp. Bajo eso, ustedes pueden crear la suya. Thank you. Okay. Don't worry, Raúl. Entiendo, entiendo que está mal el internet. Vamos, empecemos ahí, guys. You can do it. Is my mother is Rosa. Exacto. ¿Y a mí quién me va a preguntar? ¿Qué me quieren preguntar? Question. Rui, his name is Grandmother. You have the image. His name is Hombre. His name is Hombre. Para Hombre, her, tercera persona. Her is her name. Ellas. My mother, Rosa. Yeah, uh-huh, oh, correct. We're gonna say, girls, vamos a decir, her name is Rosa. Oh. Yeah, a mí pregúntenme, por favor, que yo he preguntado y no me han preguntado. Quiero nice. Aprender. Now, acuérdense que en el grupo de WhatsApp tienen una referencia de conversación, la que practicamos al principio, que la pueden ocupar de ejemplo. Okay. 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 Let me check another group. Usted sería her, ¿verdad? Her name? Yes. Is. Sí, her name y para is, él, uh-huh. his name is his name. Catalino. Catalino. Para él y para ella. Es que eso quizás tenemos que estar practicando, ¿verdad? Cuando se refiere a sí. él y a ella, ¿verdad? Exacto, cuando es él y ella. Sí, ¿verdad? Uh-huh, exacto. Va, empiezo yo entonces. Sí, sí. Sí, sí. Va, empiezo. My name is Catalino Fajardo. Her name is Iris Herrera. Her name is Modesta. Her name is Erica. Is or her? Her. Okay, nice.
Oh, aquí está el teacher, va. Ajá. My name is Modesta. His name Iris. Iris y her name Erika y his name Catalino. Okay, nice. Okay, my name is Iris. Her name is Modesta. Her name is Erika. Hi guys, how are you doing? ¿Cómo van? Hello, can you hear me? ¿Me escuchan? Hola. Hello. Okay. Good guys. ¿Han podido practicar? No. Okay. So, what you have to do right now, lo que tienen que hacer ahorita, es con la imagen que mandé al WhatsApp. ¿Están ustedes en WhatsApp? ¿En el grupo de WhatsApp? ¿Hola? No, yo no estoy en WhatsApp. Ok, ¿quiénes de ustedes están en el grupo de WhatsApp? Si no, empiecen a practicar, como por ejemplo, his name is Cruz, ocupemos lo que vemos ahorita, el my name is, her name is, her name is. Good. Aunque sea así, así todo, a trompicones, pero démosle. Por ejemplo, mi mamá, her name is, y dicen el nombre. Mi tío, his name is, etc. Vamos, you can do it. Try to practice, guys. My name is. There you go. No me escucha. How you doing, guys? ¿Cómo van? Bien, teacher. Bien, teacher. Okay, good. Try to practice as much as you can. Y la verdad que todos estamos teniendo malísimo internet ahorita por la lluvia, pero... Sí, está lloviendo acá también. Uh-huh. Sí, una pregunta, teacher. ¿Verdad que tenemos que hacer el ejemplo así como lo que usted mandó al chat privado, verdad? My name is Benjamin, your name is Carlos, o sea, con nuestros nombres. ¿Solo los nombres? ¿O qué más? ¿Y vamos a preguntar más? No, sigan con la estructura. Lo único que tienen que hacer es reemplazar sus nombres para que ustedes vayan... Teacher, pero la estructura no la logré copiar, entonces no sé cómo estaba la estructura. Está en WhatsApp. Es la imagen que mandé en WhatsApp. Ah, en WhatsApp. Uh-huh. Okay. Sí, es que cuando nos sacó del classroom grupo, principal, de la clase. Ajá, uh-huh. Se perdió ese chat. Se perdió. Sí, se pierde. Es cierto, tienen toda la razón en eso. All right. Ahorita. In the meantime, let's go ahead and continue. Traten de meter todos sus nombres para que practiquen con el his, her, your, and my lo más que puedan. Ok. Mm-hmm. All right, thank you guys. Sí, ahorita hemos hecho... Ok, thanks. You're welcome. Tu nombre es... Es tú. Tu nombre, ajá. Your es tú. Como que yo le estuviera diciendo a... Martínez, a que your name is José Carnizales, algo así. Uh-huh. Algo así, your name. Uh-huh. Your name is. Ajá, your name is. Cuando están hablando directamente con la persona, digamos yo ahorita estoy hablando con José. Ajá. Uh-huh. Your name is José Carnizales. Right? Your name. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Your name. Cuando estamos hablando con la persona. Directamente. Cuando estamos hablando con la persona. Ah, o sí, sea, tu teacher, nombre. Pero allí no importa si es mujer o hombre. No importa, muy bien. Uh-huh. Porque lo tenemos enfrente, entonces no es necesario ocupar. Y el her. Ah, o sea, que eso entonces, si es hombre o mujer, para describírselo a alguien más. Exacto, pero ahí sería con his o her.
His or her. Uh-huh. His es su nombre, digamos que... Su nombre. Yo estoy hablando con usted, Doris, y yo le comento, mire, fíjese que hay un nuevo estudiante, su nombre es José. Ajá. Entonces yo estoy hablando con usted de José, ¿verdad? Es tercera persona. Entonces ahí sería, Doris, his name is José. Ok, yo le quiero presentar a José. His name is José. Si fuera mujer, yo dijera, su nombre es, en español es lo mismo, más fácil esto, si en español. Yo le dijera, her name is, quiero ver, Karen, por ejemplo. Entonces, esa es la tercera persona. Oh, okay. All right, let's go back to the main room. Regresemos al cuadro principal. All right, guys, so we are coming back. Ya estamos regresando. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Okay, so before I let you go, guys, I just want to mention a couple of things. Quiero mencionarles un par de cositas. Muy buen trabajo en cuanto a lo del sonido ambiente. Lo están controlando muy bien. He visto que ha estado participando, aunque sé que hay muchos problemas con el internet. Muchos no se escucha bien. Pero igual, tenemos que tomar en cuenta las condiciones climatológicas. Como les ponía en el chat, si está en sus posibilidades, compu y lo conectan al módem, el cable directamente del módem. Si es este internet inalámbrico, en una tablet, teléfono, etcétera, traten de estar lo más cerca del módem, donde viene la señal. Y si tienen 5 o 10 megas, de alguna persona en Netflix, viendo ahí TikTok en YouTube o algo así, lo que sea, jugando en línea, les va a reducir el streaming. Y van a escuchar todo cortado. Okay. Así que, bueno, guys, en esta clase, para mañana, les voy a preguntar en cuánto vengamos. Por ejemplo, digamos, Carmen, ¿cómo se dice su nombre es Roberto? Y tú me tienes que decir. Carlos, ¿cómo se dice su nombre es Mayra? Y tú me tienes que decir. ¿Ok? Cada clase que veamos, ustedes traten de practicar y hacer ejercicios, aunque no sea tarea. Okay. One more time. My name is Alejandro Narbona. Thanks. Thank you very much. Have a good night. Y cada día vamos good night, teacher. Bye, teacher. Bye. Goodbye. Goodbye. Tomorrow. Good to meet you. Nice to meet you. Goodbye.